Hola, Movikis. Como veis, ya me estaba preparando para las noticias. Hoy es viernes 31 de octubre, yo soy Inés y esto es Wikitech, nuestro noticiero de 5 minutos. Aquí le informaremos de todo lo que sucede en Internet y recuerden que al terminar el programa pueden colaborar a través de mi blog, votar, ponerme favoritos, llevarse este noticiero a su espacio web y compartirlo a través de Bookmarks. ¡Empezamos! SimpleWeather se pone a la venta. SimpleWeather, un sitio web que proporciona información meteorológica a los usuarios cuando estos introducen su código postal o el nombre de una ciudad, está ya a la venta. El sitio ostentó el puesto número 25 en la lista de sitios sin los que no puedes vivir, elaborada por Time. El sitio está actualmente muerto y redirige a myforecast.com debido a una deuda de $6,000 a su proveedor de datos, customweather.com. Los propietarios quieren vender la compañía ahora por $80,000, ofreciendo la propiedad del sitio, el código fuente, backend y algunos nombres de dominio. No parece un muy buen negocio a primera vista, aunque el precio no resulta muy elevado. ¿Alguien se anima? Novedades en Pinnacle. Pinnacle presentó una combinación de capturadora y software para digitalizar los recuerdos y poder editar nuestras propias películas. Pinnacle Studio Movie Box y Studio Movie Board incluyen el software Pinnacle Studio, la última versión del fabricante. Pinnacle Studio Movie Box cuenta con un equipo Plug and Play USB 2.0 para capturar vídeo de diversas fuentes, que se podrá usar tanto con portátiles como en equipos de sobremesa. Studio Movie Board incorpora una tarjeta PCI capturadora de vídeo que en la versión Ultimate puede recibir directamente vídeo digital y lleva una caja externa de conexiones. Las herramientas están listas, ahora solo falta añadir nuestro talento creativo. Soho, un office online gratis. Se trata de una herramienta muy interesante que nos ofrece utilidades muy similares al Office de Microsoft, pero siendo completamente gratuito. Además, la calidad de los resultados es excelente. El paquete Soho se compone de las siguientes aplicaciones: Soho Writer, un procesador de texto similar al Microsoft Word; Soho Sheet, la correspondiente hoja de cálculo para trabajar con fórmulas con un almacenamiento ilimitado de libros contables; Soho Show, editor y visor de diapositivas muy en la línea del famoso PowerPoint; y por último, Soho Planner, organizador personal. Combina una lista de tareas, un bloque de notas y una lista de recordatorios. En definitiva, una excelente herramienta que recomendamos a todo el mundo. Microsoft sugiere un sistema operativo de encendido instantáneo. Microsoft está explorando la viabilidad de un sistema operativo de encendido instantáneo que daría acceso al navegador, aplicación de mensajería instantánea y reproductor de DVD y multimedia dentro de solo 8 segundos. Sin embargo, los usuarios no tendrían acceso instantáneo a todas las opciones y aplicaciones de Windows, como por ejemplo archivos y datos. El concepto es similar al visto en numerosos notebooks y placas madre basadas en un build de Linux creado fundamentalmente para priorizar la velocidad y un conjunto reducido de funciones. Asus, por ejemplo, ya ofrece un sistema de encendido instantáneo del PC. Se desconoce si se trata de un sistema operativo totalmente nuevo o de una versión modificada y ligera basada en las tecnologías de XP o Pista. En mayo de 2004, Bill Gates anunciaba que el PC de encendido instantáneo pronto será una realidad. eRepublic gana el concurso de TechCrunch. eRepublic, una compañía desarrolladora de un simulador multijugador, ha ganado el concurso organizado por la filial británica de TechCrunch, el famoso blog de tecnología 2.0. El concurso premiaba a la startup con mejores argumentos de venta. Cada startup tenía que presentar un vídeo de 60 segundos donde los directivos o fundadores de la empresa explicasen en qué se diferenciaba su empresa del resto de startups. Después de dicha fase inicial, los concursantes tenían que exponer sus argumentos de ventas en FOWA, el Congreso sobre el Futuro de las Aplicaciones Web. Las startups participantes han tenido que responder a las preguntas del jurado que ha evaluado el éxito potencial de la idea expuesta y las posibilidades reales de generar beneficios y atraer clientes que tenía cada una de ellas.
El jurado estuvo compuesto por Mike Butcher, Ryan Carson y Jason Calacanis, emprendedor de Internet. Y esto ha sido todo por hoy. Les veo en la próxima edición de Wikitech.